La civilización maya fue una majestuosa cultura, la más poderosa que se asentó en América Central 1000 años antes de la era de Cristo. ¿Cómo sucumbió una civilización tan poderosa y magnífica, capaz de poseer extraordinarios hombres de ciencia, arquitectos, matemáticos y astrónomos? Según teorías científicas, sus ciudades del clásico temprano quedaron misteriosamente abandonadas por más de 2000 años. Más adelante, el declive total ocurrió en el siglo 9 después de Cristo por las mismas razones, pero exacerbadas. No fue simplemente un ciclo de calor. Los mayas perdieron sus sistemas de riego y sus fuentes acuíferas, pues tomaban miles de árboles jóvenes para la manufactura de cal. Después de haber quedado sus ciudades cubiertas por la densa jungla, ahora volvemos a deforestar masivamente, erosionando el suelo con el agravante de poner en riesgo la seguridad alimentaria, la salud humana, los cultivos, la infraestructura habitacional y las fuentes de agua. Somos ya 6.000 millardos de habitantes en todo el planeta y talamos nuestros bosques prístinos. Bombeamos constantemente a la atmósfera miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y otros compuestos dentro de lo que solía ser un cielo azul. Hemos llegado a crear innumerables inventos para satisfacer nuestras necesidades. Pero la mayor parte de la energía que utilizamos contiene carbono y estamos pagando el precio. No explotamos nuestros vientos como podríamos, lo que cortaría innumerables toneladas al año en las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global. Una ambientalista familiarizada con las selvas peteneras y una vida dedicada a la ecología y a la concientización sobre la protección de los bosques, saca a luz la cosmovisión maya en el marco del calentamiento global, para luego transmitirnos un mensaje palpable que todos podamos entender. Soy Vida Amor de Paz, ambientalista, expedicionaria y aventurera. He dedicado mi vida a la ecología y me encuentro a punto de comenzar una travesía singular. Viajaré por la exuberante reserva de la biosfera maya, donde ya hay muchas áreas deforestadas, pero aún muchas por salvar. Culminaré finalmente en el derretido Polo Norte, a donde espero llegar. Si afectamos al Ártico por talar nuestros bosques, ¿qué nos mandará el Ártico de regreso? Si los mayas sucumbieron por sus excesos, ¿podría pasarle a la humanidad entera esta vez? Hace unos 20 años, los científicos nos dieron la voz de alarma que se estaba perdiendo el equilibrio entre la temperatura y la humedad de nuestra atmósfera, pero no supimos escuchar. Hoy busco saber si el declive de la civilización maya, que habitó en estas exuberantes selvas tropicales de Guatemala hace más de 2000 años, fue a causa del cambio climático. Había por mucho tiempo escuchado sobre el libro de profecías mayas del Chilam Balam de Chumayel. Estudié ese libro para ver si había una conexión entre los eventos científicos actuales. Era intrigante saber que dicho libro de antaño anunciaba que para el 21 de diciembre del año 2012 terminaba el quinto ciclo o quinto sol del pueblo maya. Retumbará Oxlahunticu, 13 deidad. Se inundará el mundo cuando levante el gran Itzamkab Ain, brujo del agua. Tierra cocodrilo. Grandes inundaciones trae el mensaje de Katun a su término. Grandes inundaciones vendrán hacia el fin del poder del Katun. Según el Chilam Balam,
el planeta Tierra había de sufrir poco antes de esas fechas huracanes, erupciones, inundaciones, sequías y otros fenómenos atmosféricos y empezaría un nuevo ciclo a partir de diciembre del 2012. Los mayas hacían sus predicciones por sus conocimientos astronómicos y astrológicos. Pero adivinar que los seres humanos de la era actual contaminaríamos y consumiríamos nuestros recursos de forma excesiva, trayéndonos un nuevo posible cataclismo, ¿era acaso tan solo una coincidencia? ¿Pero qué podría pasar para el final del año 2012? Las profecías eran parte de la cosmovisión maya. Expertos en el tema me proporcionaron información clave. Va a ser un viernes 21 de diciembre en el Nahual 4 Ajú para que vayamos transformándonos y canalizar esta energía para nuestro bien y el resto de la humanidad. No hacen ninguna referencia a que el nuevo ciclo de tiempo que comienza en el 2012 sea catastrófico. Dejan abierta la puerta para que sea un renacer de la civilización. Ellos también creían que podían ser los artífices de su propio destino. Concebían la libertad individual y colectiva como la forma más importante de construir el futuro. Y vamos a cambiar nuestra forma de vida, ¿por qué? Por las mismas presiones que nosotros mismos hemos puesto sobre la Tierra. Esto no quiere decir que el mundo vaya a desaparecer. En el año 2012 se van a dar la alineación de nuestro Sol con el centro mismo de la Vía Láctea, que coincide a su vez con el final del ciclo de la precesión de los equinoccios. Son ciclos que tardan 26.000 años. Lo veo fascinante y lo veo interesante que estamos escuchando por primera vez las palabras de los ancestros. El tiempo cíclico de los mayas no es un tiempo que repite las cosas, sino que como una espiral va marcando los tiempos de las energías del planeta y del cosmos. Ella ya no aguanta más nuestro peso. Debemos devolvernos constructivos, ser personas constructivas con una conciencia más afín a la Madre Tierra. Tanto la cosmovisión maya como los estudios científicos arrojaban grandes convergencias, pues con la adicción al petróleo, los países industrializados han generado el cambio climático. Hemos creado una crisis energética a pesar de tener energías renovables a nuestra disposición. Y ahora aparece frente a nosotros una amenaza, a menos que nos movamos hacia un estilo de vida diferente y superior al actual. Para poder encontrar algunas de las evidencias de cambio climático en la jungla, viajé a la Laguna del Tigre, a 3 horas de Tikal. En esta área, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, de Guatemala, promueve el desarrollo sostenible de las comunidades a través de las concesiones forestales comunitarias, siendo importante el manejo forestal. Luis Romero, de WCS, contribuye a darle a los campesinos una oportunidad con el aprovechamiento de la madera, pero con un plan de manejo y con productos de uso sustentable del bosque. La tala inmoderada, que trae escasez de agua, sequía y fenómenos climáticos, es nuevamente el reto que tenemos frente a nuestras puertas. Lo que es preparar los terrenos agrícolas, así como la quema. Nos explicó que había mucho descuido en la preparación de los terrenos agrícolas y en la quema de pastizales que se daba en el área de ganadería. ¿Cómo es que nosotros estamos contribuyendo ahora para el calentamiento global? Otra iniciativa viene de José Román Carrera, de Rainforest Alliance, con la venta de créditos de carbono. Los moradores de esta selva podrán beneficiarse vendiendo créditos de carbono que nos ayudarán a reducir el calentamiento global. Voy a Cancún, una ciudad maya inmersa en la jungla, a 9 horas de la Laguna del Tigre. Ahí me encontré con el arqueólogo Dr. Arthur Demarest a mitad del camino, el especialista en el colapso de los mayas que me llevaría a Cancún. Recorrí en lancha por el río de la Pasión y llegué finalmente al campamento del Dr. Demarest. Cancún es un lugar mágico, donde el cántico de los pájaros resuena mientras las mariposas revolotean entre las ruinas del templo del rey Tacchanac. Aquí todavía encontramos vestigios del comercio por el río de la Pasión, con productos de jade y otros bienes exóticos que los mayas transportaban desde el altiplano y la costa sureña. Era el cruce estratégico de las rutas mayas,
por lo que la riqueza era extraordinaria y los juegos de pelota eran su mejor entretención. El secreto de los mayas era la adaptación ecológica diseñada para sus ciudades. 100.000 personas habitando sosteniblemente con el progreso y la naturaleza. Pero al venir el ansia de más prestigio y poder, se lanzaron a la guerra sobreexplotando sus recursos naturales. Pero después de tanta exuberancia, y cuando menos lo esperaban, colapsó y la ciudad quedó totalmente abandonada en tan solo 5 años. El doctor Demarest lo encontró todo convertido en pastos de ganado. Pero mientras hoy lo reforesta, trabaja de la mano con los comunitarios en un nuevo modelo de agricultura sostenible. Según Arthur Demarest, los monocultivos de palma africana que vemos aquí arrasan con los bosques prístinos que aún quedan, siendo estos los verdaderos sumideros de carbono que son indispensables para detener el calentamiento global. Hoy la alerta temprana nos la daba el Polo Norte con el derretimiento del hielo. Para averiguar más respuestas, debía llegar allá. Seguida. Oui. Très bien, très bien. Me era menester comunicarme con los expertos, hablar con los científicos e ir hasta el fin del mundo si era necesario para encontrar las respuestas que necesitaba. Hablé con el director de la embarcación Tara que se encuentra a la deriva en el Polo Norte. De cambio climático. Oui. Ok, después de todo esto, algo tiene que pasar. Volví al hotel lo más pronto que pude. Debía empacar. Mis ideas iban cobrando forma. Sentía una gran emoción de volver pronto a la capital para reunirme con los expertos que confirmarían el enigma de la decadencia de la civilización maya y cómo ésta se relacionaba con el presente. Necesitaba saber si, al igual que esta antigua civilización, nosotros también estábamos en vías de colapsar. Rumbo al aeropuerto. Localizada en el norte de Petén, Guatemala, El Mirador tuvo una población de cientos de miles de habitantes. Misteriosamente, sus ciudades quedaron abandonadas y cubiertas por la densa jungla por más de 2000 años. En El Mirador, el pueblo maya construyó colosales ciudades, los templos más grandes en masa de todo el planeta, pirámides que quitan el habla. Ya una vez en la ciudad de Guatemala visité al Dr. Richard Hansen, esta vez en compañía del científico Dr. John Kerman. Llegamos a su laboratorio para aclarar algunos puntos del declive de los mayas. Las ciudades fueron abandonadas y dice que muchos no saben por qué. Y yo reflexiono que si los mayas de hoy siguen vivos y sabemos que fueron capaces de vivir en armonía por miles de años, porque hoy repetimos el error que les llevó a su declive cuando debiéramos de concentrarnos en la sabiduría de su cosmovisión. Fue una vibrante cultura que desapareció de repente. Dr. Kerman pregunta si se pueden sacar comparaciones de lo que está pasando ahora con lo que ya pasó con los mayas. Dr. Hansen nos explica que el pueblo maya se fue a excesos en el uso de materiales para sus construcciones. Las paredes empezaron a construirlas cada vez más y más gruesas en señal de poderío. Pero ¿cuántos árboles había que botar para quemar la piedra caliza y transformarla en cal? ¿Cuántos árboles necesitaban para construir las gruesas paredes? ¿Cuánto se necesitaba para trabajar el estuco de las mismas? Pronto Dr. Hansen descubrió que se necesitaba quemar bosques completos para hacer apenas un poco de cal. Requería de madera tierna. Por ello tuvieron que deforestar todos sus bosques para la manufactura de cal que sus ciudades requerían. Eran cientos de edificios en este sitio, más docenas de otras estructuras en el área. Veamos tan solo uno de todos estos edificios,
Construirlo necesitaba la remoción de 1.600 acres, 647 hectáreas de bosque, sin dejar un solo árbol en pie. What makes somebody leave all this architecture? El doctor Hansen se pregunta, ¿qué habría pasado para abandonar su arquitectura, sus monumentales edificios, sus carreteras, sus sistemas complejos de recolección de agua y sus plataformas monumentales empotradas en sus ciudades? Todo esto estaba funcionando cuando lo dejaron abandonado para siempre. Ahora las evidencias confirman que fue porque cortaron sus bosques, arruinaron sus capacidades agrícolas y no pudieron seguir adelante manteniendo sus poblaciones. Aparte de los factores cíclicos y naturales, como las corrientes marinas, la actividad volcánica y las manchas solares, los excesos fueron la clave para llegar a la extinción. Con la deforestación ocurrida en los años previo al declive, la sobrepoblación, la sobreexplotación de los suelos para la plantación de cultivos y la manufactura de cal, los mayas degradaron su entorno, lo que afectó su clima, su agua, su agricultura y su seguridad alimentaria. Si ellos indujeron su declive, nos encaminamos hoy a algo parecido. Hoy la historia pareciera repetirse. Si volamos sobre este maravilloso bosque, vemos las primeras evidencias de cambio climático por la erosión que dejan los incendios forestales. Esta vez, la sobreexplotación de los recursos naturales es a escala planetaria y de no pararla a tiempo, peligra a la humanidad. Perfectamente ataviada con la respuesta afirmativa de mis patrocinadores y de Román Trublé, director de logística del barco Tara, hice mis maletas para viajar a una latitud de 86 grados y de allí llegar al centro del Polo Norte. Misión: comprender el fenómeno del cambio climático en las regiones polares y sus efectos en las corrientes marinas, los vientos, el hielo y la atmósfera, para que sean analizados. Desde la ciudad de Guatemala, llegué en 2 horas y media hacia Miami, donde recogí la ropa del Ártico que me tenían preparada. Son cantidad de cosas que me han venido, estoy toda emocionada. Crucé el Atlántico por largas horas rumbo a Londres. Después de 5 horas de espera en el aeropuerto de Londres, me remonté a Oslo, Noruega. Pronto sabría si esta alerta temprana en el Polo Norte afectaría a nuestros países latinoamericanos. De Oslo partí hacia una pequeña ciudad llamada Tromsø, de la que los noruegos se sienten sumamente orgullosos. Estamos aquí en una pequeña ciudad de Noruega, se llama Tromsø, y estamos haciendo cola para meternos nuevamente al avión que nos va a llevar hasta allá, donde los científicos me están esperando. De Tromsø, volé a mi última parada, que es la puerta al polo, Longyearbyen. Estamos con Ana aquí, ella nos ha venido a recoger. Y ahorita nos vamos directo al hotel y de ahí ella nos dirá cuándo ya estamos listos para irnos al polo. Camino al hotel, Ana me contó que yo estaba a punto de entrar en una aventura singular, única en su género. El objetivo de la expedición de la embarcación, con el nombre de Tara, era para conocer las consecuencias que traería al resto del mundo el deshielo del Ártico. Tara funcionaba como una plataforma experimental para que, con los datos recabados, personas de todas partes del planeta puedan hacer conciencia, comprendiendo la magnitud del problema y así empiecen a realizar los cambios necesarios. Camino al hotel vi un lugar que quitaba el habla, remontada en una dorada pradera, rodeada de majestuosas y heladas montañas rocosas, cubiertas de nieve y así a Longyearbyen. Me emocionaba. La veía sosegada, quieta, lejana. Era tan austera que únicamente los vivos colores de sus pintorescas casitas daban señal de vida en un lugar prácticamente desconocido. Situada en un archipiélago llamado Svalbard, Longyearbyen forma parte del Reino de Noruega, donde encontramos un 60% de glaciares. Longyearbyen se queda a oscuras en invierno por 6 meses, al igual que en el polo, pero en verano les ilumina una incansable luz solar. Al no más llegar a Longyearbyen, conocí a Romain Trublé, director logístico de Tara, quien junto al piloto y copiloto del avión
se encontraban en zozobra por las adversas condiciones climáticas que dificultaban nuestra partida. Realizar un viaje de esta naturaleza no era algo que ocurriera seguido. No existían aviones comerciales que viajaran al polo. Este era un viaje fuera de serie. Los días pasaban y el viaje no se realizaba. Había un intenso desgaste de no saber si podríamos llegar a tiempo con los víveres para los tripulantes de Tara y con el relevo de los científicos y técnicos. Román, ¿cómo te involucraste en el proyecto de Tara? Román, un gran deportista, esquiador, navegante de bote de vela, se involucró con Tara 3 años antes. Relató que Tara había sido construido para navegar a la deriva y para que pudiese resistir los choques contra el hielo, debido a que su estructura estaba hecha de aluminio, a pesar que por dentro era toda de madera. Tara contaba con 4 motores, 2 sistemas de calefacción, entre ellas una caldera térmica y 14 radiadores. Cuentan que el Tara es un navío mítico único en el mundo. Es el antiguo barco del explorador Peter Blake, quien encontró la muerte a manos de piratas en las Amazonas. Ahora le pertenece a Etienne Bourgeois, dueño de una cadena de tiendas de ropa de mucha fama en Francia. Fue a través de él que el barco fue bautizado con el nombre de Tara, recordándonos la película Lo que el viento se llevó, con el objetivo de estudiar el cambio climático, dejando el barco a la deriva polar. Tara y sus 170 toneladas dejaron La Orléans, Francia, el 11 de julio del 2006, en una aventura de 2 años hasta el 2008. Llegaron el 3 de septiembre del 2006 al hielo, gracias al encuentro y apoyo del rompehielos ruso Capitán Dranitsin, que les abrió el camino. La misión del Capitán Dranitsin no era solo auxiliar a Tara a llegar al polo. La tarea primordial era recoger los instrumentos que habían dejado hace 1 año en el hielo para medir el derretimiento, los cambios en las corrientes oceánicas y la atmósfera. El Capitán Dranitsin es un poderoso rompehielos convencional. Sus 6 motores diésel producen alrededor de 25.000 caballos de fuerza. Utiliza su peso para fracturar hielo de hasta 2 metros a una velocidad sostenida de 7 nudos. El rompehielos ayudó a los primeros tripulantes de Tara a instalar sus instrumentos en un momento histórico que representaría 2 años de expedición del Tara a la deriva. Es un día muy especial para Claude Gascard. Empiezan hoy su travesía a la deriva. La despedida fue emotiva y con el corazón en un puño les dejaron a su suerte y sonaron sus bocinas en señal del último adiós. Recorrí las callecitas de Longyearbyen, notando que el clima estaba cálido para estar tan cerca de la noche polar. Listen, what happened? Le pregunté al piloto qué había pasado. No nos habíamos ido y nos estábamos atrasando demasiado. La madre naturaleza es la que dispone si el cielo se despeja o si estamos en condiciones de partir. Procedí a preguntarle qué tan delgado estaba el hielo. Debajo de la primera capa de hielo de 1 metro de grosor se encontraba la del año pasado, que apenas medía 85 centímetros, y de no soportar el peso del avión
caeríamos en un océano a una profundidad de 4.000 metros. Suppose that the weather gets... Aunque lográsemos llegar al polo, pregunté qué pasaría si por condiciones climatológicas adversas no pudiésemos regresar y si entraba la noche polar, sería aún más difícil. Y vi que hasta el regreso era incierto. Quedarme atrapada en el polo durante los 6 meses de noche polar no era precisamente lo que buscaba y no dejaba de preocuparme. Y me dijo, no podemos ir, no hoy. Busqué a Sasha, un científico ruso, para que me hablara de su rol. Sasha, ¿cuál es la línea de trabajo en la ciencia que estás aplicando en Tara? Sasha me contó que él tenía como misión medir los cambios de grosor del hielo durante el periodo de navegación de Tara, debido a que esta región estaba sometida a cambios bruscos. Las observaciones que haría cobrarían un valor determinante. Estamos en Longyearbyen antes de partir al polo con nuestro amigo Eric Wozniak, que es el dueño de este bote que se llama Le Vagabond. Rozier explicó que ellos utilizaban instrumentos idénticos a los del barco Tara, que eran parte del programa Damocles auspiciado por Unión Europea. 46 instituciones distribuidas entre 12 naciones europeas más Rusia habían integrado sus conocimientos al programa Damocles para observar, modelar y pronosticar los cambios a largo plazo en la atmósfera, el hielo y el océano Ártico. Poco a poco me iba enterando que el Ártico contaba con el 25% de las reservas de petróleo y gas natural del mundo sin explotar. Ahora, con el deshielo, muchas potencias querían obtener sus recursos, pues el calentamiento global les empezaba temporalmente a beneficiar, aunque no al resto del planeta. En tan solo el último año, se había derretido el equivalente a México y Centroamérica juntos. Sin embargo, la evidencia más importante era que el pasaje noroccidental ya se había medio abierto con el descongelamiento del Ártico y empezaba a dejar pasar algunos barcos en épocas de verano. El pequeño barco de Brossier fue incluso el primero en pasar a través de él. Segunda vez estamos intentando llegar a la embarcación. Todo apunta a que esta vez lo lograremos, porque nevó aquí, en Longyearbyen, y posiblemente esté nevando también allá. El hielo estará mucho más grueso y eso nos permitirá aterrizar. Así que acompáñeme, vamos a ir al desayuno a ver qué nos dicen los pilotos. Hasta que un día... Los víveres fueron almacenados en la nave y el momento tan ansiado llegó. Íbamos rumbo al Polo Norte. Llevábamos dentro una bomba de gasolina en la cabina de pasajeros para que los pilotos pudieran regresar. Era muy arriesgado, un mal aterrizaje y podíamos volar en pedazos. Desde el aire vi las primeras imágenes de las fracturas que sufría el hielo, heridas tan profundas que ahora ni sanaban con el invierno. Con 14 millones de kilómetros cuadrados, el Ártico era un territorio que respiraba con tiempo prestado. Mientras me había deleitado soñando, empezamos nuestro descenso. Divisamos la embarcación Tara que me daría cobija, chiquitita,
solitaria en el hielo. Todos temblábamos de emoción. Nuestro aterrizaje sobre una plataforma de hielo de poco más de un metro de grosor fue todo un éxito. Habíamos llegado sanos y salvos. Un tramo más de viaje me esperaba hasta llegar al Tara, pero motos de nieve y trineos era otra aventura más con el bello paisaje. Ya hemos llegado al Polo Norte. Y esta es la embarcación Tara, la única plataforma flotante en todo el mundo que estudia el cambio climático. Este es sin duda alguna un barco pequeño en comparación al rompehielos Capitán Tranitzin, pero será mi hogar por un buen tiempo y ahora entraré. Acompáñeme adentro de la nave Tara para ver lo sabroso que es por dentro. Con varios grados bajo cero, me apresuré a entrar al calor del barco. La emoción me embargaba. Tenemos por acá, Grant. Grant, el jefe de la misión, me dice que este es el corazón del barco, que es el espacio principal que utilizan para convivir juntos en su tiempo libre. Es donde está la acción, su lugar de esparcimiento, y es donde hacen sus comidas, donde se relajan y donde juegan. La parte alegre. Mi amigo Grant está muy deseoso de darnos un tour por todo el barco Tara. Okay, Grant. What else do we have here? ¿Qué más tenemos? Well, we've come into the main. Grant me explica que es el lugar de descanso de la tripulación. With the shower. Me quedé totalmente asombrada que el mismo espacio que usaban de lavamanos fuese para la regadera, obviamente usando una regadera de mano. Colectan agua del hielo que descongelan. Llenan el tanque de agua del barco y tienen un sistema para circular el agua que calientan por una resistencia eléctrica. La luz la consiguen por medio de generadores de diésel. Estamos en un cuarto sumamente tecnificado. Frank, tell us, what this room is for. What this room is the... En este aparato reciben en papel los pronósticos del tiempo. And the other? And the other one is an HF radio. Pero este otro radio les sirve para comunicarse con barcos ubicados en otras latitudes. El barco olía bien. La cocina francesa. Por dentro era pequeño, pero el trato muy cordial, ameno. Y mi llegada era de gran novedad, porque usualmente estaban solos. Son las 11:30 de la noche. Y vean lo claro que está todavía. Mañana nos espera un arduo día, pondremos las banderas y aprenderemos sobre los instrumentos que los científicos usan para medir el calentamiento global. Así que por ahora, buenas noches. Hoy me levanté muy temprano. Sentí nostalgia por el calorcito de Latinoamérica. No podía creer que había puesto pie en el Polo Norte. Era surreal. Con tanto frío, buscaba una oportunidad de estar adentro. Bueno, esta expedición es una expedición científica, claro, pero también es una expedición de amigos. Quería conocer a cada integrante del barco. Eran mis héroes y heroínas, expedicionarios y científicos, aventureros y soñadores. Cuando vienes aquí, todo es posible. Cuando vienes aquí, todo es posible, ¿cierto? Claro. Lo que aprendes es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Es una escuela flotante, es un hotel flotante, es una base flotante. Tal vez la más importante, sino la más importante de todo el planeta. Plantar mi bandera era un sueño hecho realidad. Nuevamente seguí investigando y para mi sorpresa, lo más curioso que vi fue el baño que se daban una vez por semana. Entraban a un sauna hirviendo. El sauna se encontraba en la parte trasera del barco, donde colocaban un sistema de calefacción a una temperatura de 100 grados y al salir se encontraban con una temperatura de 10, 20 o 30 grados bajo cero. Este era el ritual semanal
y más que un simple baño, servía para tonificarles, haciendo funcionar mejor el corazón. Salían además desnudos al banco de hielo por unos 5 minutos, repitiendo el proceso 3 o 4 veces seguidas. Pero mi mayor preocupación es que había una ausencia de sanitario en el barco. Había quedado suprimido por medidas higiénicas. ¡Qué horror! ¿Pero qué hacer para ir al baño? Debíamos salir a la intemperie, a unos 150 metros de la embarcación. Ahí había una letrina montada en el frío hielo. Yes, welcome. Era un inodoro deluxe. Con revistas para leer. Había amanecido a 15 grados bajo cero, pero con tanto viento se sentía el doble de frío. Y eso me inspiraba a meditar. Siendo mi primera vez en el Polo Norte, quería comprender las regiones polares y cómo se forman los glaciares del Ártico y la Antártida. No era fácil, porque es un ecosistema muy complejo. Se ve como simple hielo y nieve en lugares tan distantes, pero afectan las vidas de todos sobre la Tierra. Estas imágenes generadas por computadora nos ayudan a comprender mejor estas vastas capas de hielo. Podríamos pensar que lo que vemos es tan solo eso, hielo. Sin embargo, ellas contienen el 70% del agua dulce del mundo. Sabemos que conforme las temperaturas aumentan, el hielo de los polos se derrite. El enorme peso de agua fuerza su salida en grietas, y es ahí donde las plataformas se están debilitando y colapsando. La plataforma de hielo en el Polo Norte, por donde caminábamos, podía también colapsar. Había muchas fosas de agua abiertas y todo era probable. Debía tener cuidado dónde poner mis pies. Era como estar en un campo minado. Los bancos de hielo son importantes, pues ayudan a regular la temperatura del planeta. La nieve, el hielo y las nubes reflejan significativamente cantidad de luz solar, ayudando a mantener el planeta frío. Pero en contraste, un océano abierto absorbe la mayoría de luz y se calienta más la Tierra. Al comparar medidas de luz reflejada y luz absorbida, los científicos pueden determinar dónde la Tierra está siendo calentada y dónde enfriada. ¡Qué sorpresa fue saber que el océano libre de hielo absorbe el 80% más de energía solar que de otra forma estaría siendo reflejada de regreso al espacio! Lo que traducido quiere decir un 80% más de calor. Por eso es que los polos cubiertos de hielo juegan un papel significativo en enfriar la Tierra. Sentí pesar en que los efectos pueden ser profundos conforme se reduce el hielo polar. Más océanos sin hielo puede promover más calentamiento. Más calentamiento podría guiarnos a un derretimiento más acelerado y el efecto reforzaría el ciclo. Con Grant había aprendido mucho en pocas horas. Buscaba el momento para dormir, pero la noche nunca llegaba. Había olvidado que estábamos todo el tiempo con luz solar. Aún así, me dispuse a descansar. Cada nuevo día era espectacular. Sin embargo, peligros habían por doquier. Entre ellos, quedar triturados entre 2 plataformas de hielo o que un cortocircuito incendiara el barco. Por lo que constantemente habían rondas de vigilancia cada 2 horas. Lo que tenemos atrás de nosotros es un refugio que se utiliza cuando el barco tiene alguna emergencia. Este refugio nos permitía resguardarnos ante cualquier eventualidad.
La principal amenaza, sin duda, era la compresión del hielo al entrar el invierno, pues con las fuertes nevadas, el barco podía quedar soterrado. Afortunadamente, teníamos acá botiquines y equipos de supervivencia. El descongelamiento de los polos es un presagio de que cuando las zonas árticas de vegetación, de flora y fauna estén impactadas, también lo estarán los bosques tropicales de nuestros países latinoamericanos, nuestra flora, nuestra fauna y nuestra agricultura. En el polo todo es una aventura, pero no puedo perder de vista las respuestas que he venido a buscar. Si el cambio climático de hoy es similar al que llevó a los mayas a sucumbir, o ya sabía que estos cambios en la cubierta de hielo no están limitados a los océanos. La capa de hielo de Groenlandia contiene casi el 10% de la capa glaciar de la Tierra, pero está perdiendo más de 100 billones de toneladas de hielo por año. Esta región es un inmenso cubo de hielo que regula el clima global. Tiene 1.600 kilómetros de largo, 650 de ancho y en su centro 3 kilómetros de espesor. Si se derrite por completo, el nivel del mar se elevará a 6 metros en todo el planeta, con el agravante principal de los huracanes. Eso era impactante, puesto que el deshielo de Groenlandia nos afectaría a todos. Pero el Ártico presentaba otra problemática. El derretimiento del hielo del Ártico no subirá más el nivel de los océanos, pues es agua que ha flotado sobre el mar. Pero sí lo hará el derretimiento de la masa de hielo de Groenlandia, que trae agua dulce y fría que va viajando directamente hacia la corriente atlántica. La corriente atlántica arranca desde el sur del Ecuador, pasa a lo largo del Golfo de México y absorbe calor de los trópicos subiendo a toda velocidad por la costa de Estados Unidos y llegando a Gran Bretaña y al norte de Europa. La corriente transporta un equivalente de 1 millón de plantas generadoras de calor. El deshielo del casquete de Groenlandia fluye directamente hacia la circulación que regula el clima en el planeta. Esta agua dulce, diluyéndose en el agua salada tropical, puede llegar a producir un detenimiento del sistema y, por ende, producir en Europa una era glacial. Los pronósticos de un alza promedio de 1.8 milímetros por año podrían quedarse cortos, dado a que el retroceso de la capa de hielo del Ártico es de 500.000 kilómetros cuadrados cada año. Y sabiendo que la actual superficie de hielo al final del último verano era de menos de 5 millones de kilómetros, 8 a 10 años serán suficientes para que la capa de hielo desaparezca por completo en el verano. Los científicos del programa Damocles de Tara, del Instituto de Investigación Internacional y de NOAA, me brindaban hoy el panorama. Pero si la comunidad científica antes decía que el Ártico en el verano se descongelaría para el año 2100 y ahora ocurre 90 años antes, ¿estábamos aún a tiempo para no sufrir un cataclismo como el de los mayas? ¿Estaremos a tiempo para evitar una nueva era de hielo o un calor infernal? Estar en Tara es como estar en una nave espacial, suspendida en medio de la nada, a la merced del clima, de la atmósfera, de las corrientes oceánicas, del hielo. Las respuestas que he venido a buscar están acá. Es un claro hecho que el Ártico está cambiando, y cambiando muy rápidamente. Ya ha sido confirmado por el panel intergubernamental de cambio climático que nosotros somos responsables en gran parte de ello. Los científicos miden el grosor del hielo para ver cómo está cambiando. Usan sensores para ver el balance y la temperatura del aire, agua y nieve. Ven si se está derritiendo en el fondo y cómo cambia a través del tiempo su consistencia y su grosor. No me dejaron salir sola fuera del barco hasta no recibir un entrenamiento especial para saber cómo caminar sobre el hielo y no resbalar en una fosa. ¿Cómo lidiar con los osos polares que mucha hambre tenían? Vean,
Este es un implemento que nos han dado, es una especie de antorcha que al quitarle la tapadera hace un gran flash de un poco de fuego para ahuyentar a los osos polares que acechan por ahí. Los perros Sacky y Tixie jalaban los trineos o pulcas y les protegían alertándoles cuando había peligro de un desprendimiento de la plataforma de hielo o de cualquier oso polar que se acercara al barco. Con Grant nos acercamos a ellos. Eran formidables, muy cariñosos y leales. Arriesgaban su vida por defendernos de los osos. Por ello, todos los que sabían disparar debían portar rifles hasta para ir al baño. A los osos se les veía desde 100 metros de distancia, pero habían llegado a amenazar a tan solo 10 metros, intentando subir a la cubierta. Los perros usualmente les olían y en una ocasión lucharon contra los osos para proteger a la tripulación. Los disparos sirven nada más para ahuyentar a los osos, no para matarlos. Son verdaderos íconos, pero están en peligro de extinción, porque su hábitat alimenticio se está desapareciendo. Muchos osos polares que ya no encuentran hielo firme para caminar, deben nadar en océano libre de hielo hasta 80 kilómetros de distancia, pero la mayor parte mueren en el camino. Hemos venido a buscar agua porque casi no hay en el barco y hemos venido acompañados de Alden y nuestro capitán, Hervé. Y ellos vienen con dos perros y una escopeta por si acaso vienen los osos. Esta es el agua que nos sirve para beber, cocinar o para bañarnos una vez por semana, para asear el barco y lavar la ropa. Se hace un hoyo en el hielo, se extrae el agua y se transporta en la pulca o trineo hacia el barco. Camino de regreso al barco, observamos en el horizonte al sol con dos pilares de luz de cada lado formando un aura. Es algo maravilloso. Su nombre, Sandal, perro del sol, halos o partelios, es producto del reflejo del sol en los cristales de hielo en suspensión. Nos levantamos muy temprano para hacer experimentos. Para asegurarme que estábamos sobre un hielo resistente, acompañé a los científicos a hacer su medición. Cada semana era utilizado un instrumento llamado EM31, el metro de conductividad que es jalado por una especie de trineo llamado pulca. Samuel y Min Lee operaban el EM31. Una vez por semana desde el mes de abril, recorrían una línea de 3 kilómetros para medir esa misma placa de hielo y deducir su espesor. Cada semana se lanza un balón de aire a 3 kilómetros de altitud para medir la atmósfera. El balón de helio está adherido a una cadena que mide la temperatura, humedad y presión atmosférica, así como velocidad y dirección del viento. Otro de los instrumentos es el IMB. Mide el grosor y balance de la masa de hielo. El mástil del clima mide la velocidad y dirección del viento. 5 estaciones de sismómetros estudian procesos deformativos del hielo. El microcat mide la temperatura, salinidad y fluorescencia hasta 50 metros de profundidad. Y el CTD, que mide la conductividad, temperatura y profundidad del océano hasta 4.000 metros. La temperatura en el Polo Norte en estos momentos es de 10 grados bajo cero, pero el día de antier estaba a 1 grado bajo cero. Llega hasta 40 grados bajo cero. Espero que no esté yo acá cuando eso suceda. Platiqué con Romain Trublet, quien piensa que las investigaciones que ellos hacen contribuirán en las negociaciones de Kioto, dado a que nos dan una nueva luz sobre el Ártico y lo que va a pasar con el planeta en las siguientes décadas. Nos dice que esta larga expedición es un termómetro del Ártico y ahora han hecho nuevos estudios en el barco, logrando un nuevo entendimiento y se ha visto cómo se ha disminuido el hielo tan rápidamente. Vestirse para salir al frío polar era todo un acontecimiento.
con 4 pares de pantalones, blusas, sudaderos, calcetines, gorros, guantes, botas y calentadores de manos, pies y dedos, me tomaba fácilmente 20 minutos arroparme. ¡Voilà! Estoy con Marion, y es la encargada del programa de biología. Es la chica más joven de todo el barco. Tiene apenas 22 años. Marion, parle-moi del programa de biología, simple. El programa de biología que hacen a bordo consiste en tomar diferentes muestras para comprender mejor la cadena alimenticia. Hacen muestras con las botellas de enanceno, suspendiéndolas y abriéndolas de cada lado. Se les baja poco a poco hasta los 300 metros. Luego colocan las muestras en recipientes más pequeños con formol. Tenemos un artista a bordo de Tara y queremos preguntarle qué está haciendo acá. Could you please tell us, Ellie, what are you doing on Tara? Ella tiene como misión tomar fotos de todo aquello que se vea desconocido, grabar el sonido del Ártico, documentar la experiencia de estar en Tara de muchas formas no convencionales y ayudar a los científicos en todas sus faenas. Tenemos con nosotros al capitán del barco Tara, Hervé. El rol más importante era responder a la seguridad de la tripulación del barco, manejando todas las tareas que había que efectuar a bordo, preparando también todo lo que eran las salidas del hielo, la salida del barco al océano. El desayuno era a las 8 de la mañana, a las 12:30 el almuerzo y a las 7:30 la cena. Se dormían a medianoche, pero siempre con luz solar. Sin embargo, el cansancio que provocaba el frío requería de ellos 4.000 calorías diarias por persona para sobrevivir. Estamos con Milly, de nacionalidad francesa. Y ella nos va a contar qué es lo que ella hace dentro del barco. Milly es doctora y es la responsable de la atención médica dentro del barco. So you're a doctor. Incluyendo la parte de sanidad mental. Samuel es un ingeniero mecánico y está dentro de Tara. Vamos a preguntarle de qué se trata este lugar. ¿Qué es que sé ici? Donc ici on est dans la salle des machines. Esta es la sala de máquinas y funciona también como taller. Samuel es mecánico y repara cualquier pieza que se descomponga e incluso la puede fabricar. Aquí se encuentran los motores que producen la energía eléctrica que necesita el Tara. Je suis là pour entretenir tout le matériel. Bueno, este chico es un buzo. Imagínense, se mete dentro del agua helada aquí en el polo. Ah, ¿es buzo plongeur? Oui, c'est ma deuxième fonction à bord. Ser buzo es su segunda función a bordo. No siente demasiado frío buceando, pues cuentan con buenos trajes secos de buzo y con Grant, el jefe de la expedición, van a inspeccionar debajo del barco y ver cuál es el estado del hielo. Lo más que Samuel decía que aguantaba buceando en el mar debajo de la plataforma de hielo era media hora. Solo de verlo daba frío. Aparte de ser un gran buzo, en sus manos está cualquier desperfecto del barco. El barco Tara mide 29 metros de largo por 10 de ancho y 27 de alto. Las velas pueden llegar a medir hasta 400 metros cuadrados. ¡Es una belleza! El capitán del barco me contó que el equipo trabaja en la meteorología y en la dinámica de baja atmósfera, los rayos solares, el hielo en el mar, la química atmosférica y oceánica, la evolución de los polos, la densidad de la nieve y la biología de la fauna marina y terrestre. Para sus medidas oceanográficas dispone de un cable de 4.000 metros con sondas, dirigido a grabar las señales acústicas y analizar la temperatura y la salinidad del mar. Sobre nacionalidades, tienen una mayoría de franceses en el barco, pero además una americana, un ruso y un neozelandés. Y un noruego y una guatemalteca a bordo. Hoy el avión puede que venga o no, pero mientras tanto, proceso la información para encontrar las respuestas que he venido a buscar. Nuestra temperatura se ha aumentado a 0.7 grados en escala Celsius, mientras que en el Polo Norte hoy se acerca a 2.1 grados más. ¿Permitirá nuestro planeta que sigamos viviendo en él con nuestros nefastos estilos de vida? Vamos directo a 3 grados más de temperatura de forma irreversible en las próximas décadas.
pero podríamos llegar a 5 grados más, algo que los humanos no podríamos soportar. Cada año se derriten 125.000 kilómetros de hielo de Groenlandia. Por ello, la elevación del mar se podría intensificar entre 1 a 6 metros en las siguientes décadas. Si sucede eso, Latinoamérica y el Caribe podrían verse en dificultades, quedando parcialmente inundados Cuba, República Dominicana y otras islas. Inmensas áreas de selva tropical podrían desaparecer, y si esto ocurriese, habría más sequía, hambre y la inmigración sería la orden del día, poniendo al mundo de rodillas. En México peligrarán especialmente Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, así como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. En Guatemala peligran el Oriente, Izabal, Petén y sus costas del Pacífico. En El Salvador, Usulután. En Honduras, los golfos de Honduras y de Fonseca. El 50% de Belice podría quedar bajo agua. Y en Nicaragua se podría inundar por el lado del Atlántico y sus costas del Pacífico. En Costa Rica, partes de Guanacaste, Alajuela y Heredia. En Panamá, el Parque Nacional Darién, San Blas, Colón, Los Santos y Herrera. Le siguen Colombia, Venezuela, Surinam, Guyana Francesa, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil y Uruguay. Tara ya había caminado más de 4.000 kilómetros en total y en línea recta 1.800 kilómetros, adelantándose 400 kilómetros. Si vivimos lo que los mayas vivieron, el reto será enfrentarnos a las sequías y encontrar suficiente agua para beber y lugares que no estén inundados por el alza del nivel del mar. El reto será buscar que no se estropeen nuestras cosechas con el cambio climático. Latinoamérica tiene su ración de responsabilidad, y esta será intensificar la reforestación a un grado que sirva de sumidero de carbono y permita que nuestros árboles formen un muro de contención contra los huracanes que vendrán con mayor fuerza e intensidad. El reto será aumentar la transferencia tecnológica con la ayuda de los países que más han contaminado. El reto será no convertir el alimento en combustible. O alimentamos motores o alimentamos estómagos. El reto será que los países ricos que contaminan reduzcan sus emisiones entre el 60 a 80% para las siguientes décadas. El reto será movernos hacia la descarbonización para salvar nuestras economías, ya que los precios del petróleo por barril estarán arriba en años venideros. El reto será aprovechar pagos por deforestación evitada a través de créditos de carbono que nos ayuden a salir de la pobreza. Y el reto final será que nuestros gobiernos inviertan el 1% del PIB en adaptación al cambio climático. Después de aprender sobre el declive de los mayas, hoy se vislumbra un pasado y un presente que convergen. Ambos trastornos climáticos son resultado de nuestros excesos. Los mayas actuales nos afirman que podríamos esperar una alineación de mentalidades conectadas entre sí, con una transformación de la conciencia, dejando atrás el ciclo destructivo de 5.200 años al vernos finalmente forzados a respetar y a valorar nuestro planeta. ¿Sobreviviremos nosotros? Pienso que sí. Estamos a tiempo para enmendar errores, para resolver limitantes con novedosos inventos, para impedir que los pronósticos adversos se conviertan en una realidad. Los mayas quemaron sus bosques. Nosotros quemamos carbón. Los mayas hacían sus predicciones científicas, pero ahora tenemos además un sistema de alerta temprana, contribución de los científicos de hoy. Los factores cíclicos, naturales y antropogénicos confabulan hoy para forzarnos a un gran cambio. ¿Adoptaremos la sabiduría maya alejada del individualismo y a favor del bien común? El tiempo es hoy y el cambio que hay que hacer es de conciencia, para que finalmente tratemos al planeta como a un ser viviente, con nuevos inventos, un futuro bajo en carbono, una tierra más saludable y una nueva manera de pensar.
Todo esto requerirá de una movilización e intercambio del conocimiento en aras de una responsabilidad intergeneracional. Llegar hasta el Polo Norte es como llegar hasta la Luna. Es el lugar más inhóspito de todo el planeta. Pero adentro del barco Tara hay no solo un clima agradable, sino el calor humano de 10 expertos que buscan respuestas sobre el cambio climático. 10 nuevos amigos que valoraré para siempre. Vida tuvo suerte y pronto llegó el avión por ella para llevarla a su hogar, al calor de Latinoamérica, a compartir lo que había llegado a aprender. Ahora que sabemos que afectamos al Ártico con el combustible fósil y por talar nuestros bosques, ¿qué haremos? Ahora que sabemos lo que nos enviará el Ártico de regreso, ¿qué haremos? No es ciencia ficción. Está sucediendo ahora. Si actuamos sin demora, sin egoísmo y con acciones de respeto al planeta, aprendiendo a vivir en armonía con la madre naturaleza y venerando el conocimiento ancestral maya, podríamos todavía hoy cambiar nuestro destino y estar en vísperas de una nueva humanidad. Entre el 2012 y el 2016 está la respuesta, y si habremos actuado a tiempo, solo entonces lo sabremos. Si después del gran apogeo de los mayas se dio un colapso tan abrupto por el excesivo uso de sus recursos naturales, al igual que otras civilizaciones, de no hacer nada en la siguiente década, podríamos seguirle nosotros. ¿Qué tan desastroso sería? Es una incógnita, pero estoy segura que si estudiamos la sabiduría de la cosmovisión maya, podríamos cambiar nuestros hábitos y así salvar a la humanidad.